Yeah, 누가 내 수저 더럽대. I don't pay. 마이 잡은 금 수저 여러 배. 마이크 번지 black 던지. 망할 것 같았겠지만 I'm fine, sorry. 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? Y bueno, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video de Free Fire. Y como estarás viendo en el título, pues trata del Samurai Zombie, que ya está a punto de regresar. Y vamos a hablar de cosas más diferentes en este video. Pero antes de empezar, pido una meta de 100 likes y suscríbete si eres nuevo, para que me ayudes a llegar a 20k de suscriptores. Y le mando un saludo a estas personas, gracias por comentar y gracias por estar apoyando. Si quieres un saludo, pídemelo en los comentarios y yo te saludo para un próximo video. Oye, crack, si eres pobre como yo, comprenderé. Ve a la página que te dejaré en la descripción y gana diamantes, tarjetas, pase elite y muchos más regalos totalmente gratis. Mira a detalle cómo obtenerlos. Así que sí, chicos, vamos a hablar de este Samurai Zombie. En una región está a punto de regresar y posibles fechas, vamos a decirlas solitas, para que regrese a nuestra región junto con los pantalones angelicales. Vamos a hablar de esta imagen que se ha estado filtrando muchísimo, pues en las regiones de Brasil, y lo han sacado los moderadores y esa cosa. Y esto es oficial de Brasil, ok, de esa región donde va a estar saliendo este épico samurai. Y como bien saben, que cuando sale una cosita en Brasil, luego sale a nuestra región. Así que, chicos, ya se filtró la fecha donde va a salir en la región de Brasil. Aquí la tenemos, 5 de enero de 2021 va a estar saliendo de nuevo el skin del Samurai Zombie junto con los pantalones angelicales para poderlo obtener en la región de Brasil. Así que vamos a esperarlo para 2 semanas adelante o 1 semana adelante, pues para que llegue pues a nuestra región. Puede que llegue por el 23, 25, por esos días del mes de enero, para que llegue este épico Samurai Zombie. Y pues el posible evento donde puede estar llegando es este Samurai Zombie, donde llegó anteriormente pues en nuestra región. Aquí era de conseguirse tokens y puedas obtener los pantalones angelicales de hombre y los de mujer. La verdad que está muy sencillo este evento y puede que llegue de esta manera a nuestra región para poderlo volver a obtener este épico Samurai Zombie. Aquí cambiaron los precios. Aquí un giro de 5 costaba casi 200 diamantes y un girito pues costaba 49 diamantes. La verdad que cambiaron un montón los precios y pues incrementan más en este evento. Loquísimo. Así que puede que esté llegando próximamente en este evento con tan solo 5 tokens. Así que, chicos, también puede que regrese en este típico evento donde salía anteriormente. Aquí era de comprarte una gema y pues te daba una gema de suerte, así decía, gema de la suerte. Y pues ya comprabas otra cosita de aquí de 40 o 200 diamantes y te sacabas el skin de una, loco. Por eso cuesta tan caro en el evento que vimos anteriormente. Este fue el primer evento donde salió este épico Samurai Zombie y también llegaban los pantalones angelicales en este evento. Dime tú en los comentarios en a cuál evento quiere que llegue este épico Samurai Zombie. La verdad me gusta y me encanta y espero que llegue ya próximamente en este mes. Vamos a hablar de los puños de fuego, los zapatos angelicales y esta skin que no ha salido. Ya la tenemos muchísimo tiempo esperando y lamentablemente no ha salido de ninguna manera. Aquí tenemos los puños de fuego y los zapatos angelicales y esta skin. Era una ruleta que es de una región diferente, como estamos viendo en pantalla, no sé qué es arriba, pero digamos que es una región diferente. Así que, chicos, puede que lancen este tipo de evento a nuestra región, pues para poder volver a obtener los puños y los zapatos y pues para la novedad, pues obtener esa épica skin. Puede que lancen este nuevo evento a nuestra región, así que, chicos, díganme en los comentarios, ¿quieren que llegue de esta manera o quieren que llegue de otra manera diferente para poder obtener los puños y poder obtener estas cositas variadas
espadas que estamos viendo en pantalla. La verdad que se ven buenardos los puños de fuego. Muchísima gente pensaba que iba a salir en este mes de diciembre, pero lamentablemente no salieron en este mes de diciembre, salieron solo los puños de hielo. Pensaban que iban a regresar juntos y esas cositas, pero no regresaron juntos, compañero. Así que vamos a esperar para el mes de enero para poder volver a obtener estos épicos puños de fuego. Vamos a hablar de este tipo de cajas que tienen unas skins antiguas, que estas skins no han salido de ninguna manera a nuestra región, y creo que una de estas skins era Look Royal de Diamante. Creo que esta o creo que eran las dos Look Royal de Diamante, si no estoy mal. Pero bueno, chicos, puede que llegue este tipo de cajas para poder volver a obtener este tipo de skin, esta pared y pues las diferentes armas que estamos viendo, como la XM8 y como la Scar. Puede que llegue de esta manera a nuestra región. La verdad, pues la temática de cajas está más que interesante. Bien, ¿sabes cómo funcionan las cajas? Si no te sacas los skins de una, te pueden dar estos tipos de tokens, y con estos tokens poder intercambiar ya sea las partes de las skins o la skin completa, como estamos viendo en pantalla. Esperemos a que llegue próximamente a esta región, porque la verdad se ven súper buenardos esos tipos de skins. Hablemos de esta imagen. Esta imagen está dando vuelta al mundo, loco. Muchísima gente quiere que regrese esta camisa del Hit Home, pero rediseñada. Ya saben que Free Fire es muy típico que saque cosas de pases elites con rediseños. Lo ha sacado con varias mochilas de pases elites, o sea, dos. Pero muchísima gente espera que llegue una skin completa o tan solo una parte de la skin, pues del pase elite, como esta que estamos viendo en pantalla, que es la camisa del Hit Hop. Muchísima gente quiere que la saque rediseñada. Si quieres que salga, dime de qué color: morada, azulita o roja. Dime en los comentarios. Como les comento, han pasado también en mochilas. La mochila que estamos viendo en la parte antigua, pues es la mochila, la primera mochila de Revolución. Pensaba que esa mochila nunca iba a volver a salir, pero como bien sabemos, salió con rediseño en este aniversario de Halloween, en este mes de Halloween, compañero. Salió pues rediseñada, solo le cambiaron el color y le pusieron color morado. También pasó con la primera mochila que sacaron, que fue la del Sakura. Aquí no sé por qué dice antigua y nueva, los que lo quisimos. Pero bueno, chicos, aquí la del Sakura, la donde está la parte derecha. Así que puede que salgan partes de skins del pase elite, ya sea la máscara del Sakura, ya sea la camisa o ya sea cosas diferentes, tan solamente con rediseño. Puede que lleguen próximamente de nuevo a nuestra región. Dime en los comentarios, ¿te gustaría que pasara eso? Hablemos de la colaboración de One Punch Man. Esta colaboración se ha estado filtrando, se ha estado diciendo que va a empezar a finales de enero o iniciando febrero, ya para poder obtener este tipo de cosas como esta M18, que la verdad que se ve tan epicarda y siento que va a destrozar. Y pues estas cositas diferentes de mochilas y cosas más, como les comento, puede que llegue a finales de enero o pues iniciando febrero, pues para poder obtener estas diferentes cosas y inicie la colaboración de One Punch Man. Y bueno, chicos, aquí vamos a dejar este video. Espero que te haya gustado y encantado. Suscríbete si eres nuevo y activa la campanita. Ya que hayas hecho todo eso, los vemos en un siguiente video. Bye, bye.